estamos en Sastre, estamos en el hipódromo de Sastre, acá con el Esturos Vagabundo de la familia Salina. Estamos con Luis Salina, que se aproxima una gran carrera ahora en San Francisco el próximo 7. Él va a correr con uno de sus caballos que tiene cuidado junto con sus hermanos y su familia acá en Cucaracha. Así que bueno, Luis, primero gracias por recibirnos, por mostrarnos el caballo. Cuéntanos cómo se prepara todo con Cucaracha. Hola Ale, buenos días ante todo. Y el caballo va a llegar muy bien, creo. Es una carrera muy dura, pero bueno, no imposible, dice. Sí, una carrera muy, muy comentada, ¿no? Y muy hablada, ya que están por correr contra Americano, digamos, el caballo del momento, ¿no? Y bueno, ustedes tienen una buena expectativa de correr, ¿no? Sí, la verdad que nosotros corremos porque pensamos que podemos llegarle a ganar. Sí, sin duda, es un compromiso muy, muy importante y una responsabilidad grande para ustedes, ¿no?, afrontar este tipo de carrera. Sí, la verdad que, como te digo, un orgullo para la familia, más allá de todo, como saben todos, que hace muy poquito mi viejo falleció. Ante todo, la verdad que, o sea, para nosotros un orgullo y mi viejo que los puso en esto, estaría orgulloso de poder estar en este momento y sé que lo está viendo de arriba. ¿Cómo lo ves al caballo vos en el día a día? ¿Cómo llega para la carrera? El caballo va a llegar creo que 10 puntos, una que estamos cerquita nosotros acá. Creemos que mucho en el caballo porque nosotros hemos corrido las tres carreras con el caballo, lo hizo muy buen papel en las tres. Y bueno, este tipo de carrera va en suerte y bueno, yo creo suerte y de la mano que corren bien los caballos. El que llegue mejor creo que va a ganar ese día. Ante todo, agradecerle a mis patrones, la verdad, que confían día a día en el laburo de uno. A Fabricio, a Mario Judicen, que bueno, confiaron en... Cuando decidimos correr esta carrera, dijeron enseguida que sí, así que bueno, ahora estamos en todo en él y que él llegue bien, ¿no? Es una buena satisfacción, ¿no?, afrontar esta carrera ante un caballo tan comentado como es Americano, que el caballo que tiene muchos seguidores y mucho prestigio también, ¿no? Y bueno, el caballo de Botero que no se conoce mucho acá en el país porque recién va a debutar, pero me imagino que bueno, va a ser un lindo espectáculo para toda la gente, ¿no? Sí, ante todo que sea un buen espectáculo, sea una carrera normal. Y bueno, sí, como todos sabemos que el caballo más taquillero hoy sería Americano. Pero bueno, yo le tengo mucha fe a mi caballo porque sé que es un caballo bueno y sé que cuando él le ganó tuvo sus problemas, sí. Y yo creo que mi caballo hoy llega a 10 puntos para esta carrera y bueno, lo que creemos nosotros que esta vez le tocó viajar a Americano y nosotros estamos cerca. Sí, la otra vez el caballo cuando no lo tenían ustedes, lo tenía en el loncho, fue a correrle a Catamarca, allá a la zona de Americano, y bueno, ahora como que se revierten las cosas porque ahora el que viajó es Americano, y bueno, las carreras siempre hay que correrlas, nunca se sabe quién gana, por más que siempre haya un favorito, ¿no? Gracias Luis, como siempre, por atendernos aquí en el estudio y bueno, que sea una buena jornada el próximo 7 en San Francisco y bueno, que sea con suerte y puedan lograr un buen papel usted en la carrera. Sí, ante todo, bueno, gracias a vos también Ale por venir acá al estudio nuestro. Como todos saben, justo mi hermano tuvo que salir. Nosotros somos un conjunto de laburo acá, todos los chicos. La verdad que tenemos muy buena gente laburando con nosotros. Que acá no existe peones, nada, todo el trato es para todos iguales acá. Claro. La verdad que nosotros tenemos un lindo conjunto de trabajo. Y como te dije, para nosotros es un orgullo correr este tipo de carrera, más allá del resultado, ya estar en una carrera tan nombrada como esta, la verdad que
para nosotros un verdadero orgullo, para toda la familia Salina, la verdad que se me vienen muchas cosas en la cabeza por lo de mi viejo, pero bueno, sé que son cosas de la vida, y más allá agradecido a toda la gente que nos apoyó día a día en estos días, sí, la verdad que fue mucha, y bueno, eso los llena de orgullo por lo que fue mi viejo. Claro. Y agradecerle a toda la gente, la verdad que mucha gente que nos apoyó en lo apoyó en estos momentos difíciles. Sí, sí, sin duda. Bueno, gracias Luis, muchas gracias. No, gracias a vos, Ali, y a Nati también, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.